Odebrecht es una poderosa empresa transnacional brasilera. Pero Vitz le cortaron las piernas, los brazos y todo. Y ahora es un escándalo de corrupción. Aquí hay un gobernador involucrado en los casos de corrupción de Odebrecht. Me informaron ayer. De repente va preso porque recibió dinero ilegal de Odebrecht, ese señor o señorito. Muy vaguito. Después nos vaya a decir que es perseguido. Él recibe un poco de dólares ahí, millones. Entonces, yo he dado la orden de retomar todas las obras de Odebrecht y terminarlas con mano de obra venezolana, con las empresas venezolanas, con esfuerzo venezolano.